de portada, José Alfonso Borja Pimentel, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF estatal, defendió la existencia de una cohorte de militantes panistas originarios, todos ellos de Jaral del Progreso, en la nómina de esa dependencia. Aseguró que todos ellos que han sido contratados en los últimos meses, él rechaza que sean 20, dice que 4 de los enlistados por zona franca no están en el DIF, que serían solo 16. Asegura que cumplieron con procesos de selección protocolarios para poder ingresar a la dependencia. Y quien también fue alcalde de Jaral del Progreso y funcionario en esa administración, y además tiene... se le maneja, mejor dicho, él no lo reconoce aún como un potencial aspirante a competir por la alcaldía, actualmente en manos del PRI, negó que esto pueda representar un riesgo de estar incurriendo en el uso de recursos públicos para un proyecto personal. Dijo que todavía no define si participará en las elecciones de 2018, esto en una entrevista que le hicimos el día de ayer aquí vía telefónica. Sin embargo, no niega tampoco la posibilidad de hacerlo, estará esperando los tiempos. Parte de lo que nos dijo el día de ayer Alfonso Borja, actual director del DIF de Guanajuato, quien por cierto tiene serios retos enfrente, como es el tema de Ciudad de los Niños en Salamanca. Vamos a escucharlo. Aprovechando que tenemos este espacio, porque nos quedamos un poco en la idea de que se iba a cerrar la Ciudad de los Niños, lo anunció el gobernador, después... tuvimos la reacción del obispo irapuatense que dijo que no tenía notificación alguna de este tema. Bueno, esta es la segunda parte de la entrevista donde le preguntábamos de la Ciudad de los Niños, no tiene que ver con lo que hablábamos de Jaral del Progreso. ¿Tenemos la primera parte de la entrevista? Sí. A ver, vamos a escuchar una parte. Regreso. Bueno, vamos a dar continuidad al tema del DIF estatal, esta nota con la que empezamos el noticiero el día de hoy. Ya está la línea telefónica. El licenciado Alfonso Borja Pimentel, director general del DIF. Alfonso, gracias por atendernos, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Hola, Arnoldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, con mucho gusto y como sabes, siempre tratando de estar en comunicación contigo, con las personas que te ven, que te escuchan, con mucho gusto de poder compartirles, por supuesto, la perspectiva también de mi persona y de la institución, como lo hemos venido viendo a partir de esta nota. Creo que es una institución la que diriges, pues... particularmente noble, ¿no? Particularmente dirigida a hacer una política de mucha sensibilidad. Entonces creo que sí es importante que tenemos la oportunidad de aclarar lo que publicamos hoy, la investigación que hoy, o conocer tu punto de vista al respecto. ¿Qué nos dices de esta investigación donde detectamos que hay una presencia que data de 2017 de gentes que fueron colaboradoras tuyas y paisanos tuyos de Jaral del Progreso en el DIF estatal, Alfonso? Claro que sí, Arnoldo, fíjate que... ¿Son las 20 que hablamos nosotros? ¿Son menos? ¿Son más? Mira, particularmente revisando la nota y esta investigación que enuncias y que de alguna manera se publica en tu portal, me di la oportunidad de revisarla y bueno, creo que es una gran posibilidad de este momento de poder precisar algunos detalles. Creo que sí es importante resaltar que, por supuesto, que bien lo dices, el DIF estatal es una institución muy noble que ha venido dedicando su tarea justamente a atender a las familias que más lo requieren y dista mucho de una necesidad de contar con personas que puedan hacer otras tareas, porque la realidad es que es mucho lo que hemos estado venido realizando y habría que enfatizar que este trabajo se ha hecho con mucha responsabilidad y sobre todo muy de cerca con la gente y en los casos que se ha requerido muy en coordinación con las autoridades en cada uno de los municipios. Jaral del Progreso no es la excepción, ¿eh? Y quisiera, por supuesto, resaltar esto, porque al final del día, el que yo te pueda decir que con la autoridad municipal hay una coordinación positiva y hemos venido trabajando todos los programas que en su momento se requieren, pues también es importante, porque al final el trabajo que se realiza desde cada una de las dependencias, pues habla por sí mismo, ¿no? Y muy en lo particular, el decirte que hoy ver esta nota y escuchar lo que han estado comentando en estos últimos minutos, pues sí me parece importante y oportuno y te agradezco mucho, por supuesto, a ti y a tu equipo esta posibilidad de compartir, pues sobre todo para puntualizarle a la ciudadanía y que sepa que justamente nos mantenemos y tenemos muy claro cuál es nuestra labor al frente de una institución como es el DIF estatal. Y creo yo, como lo son todas las dependencias de gobierno del Estado, hay una responsabilidad muy particular que hay que atender siendo funcionario público desde la trinchera donde nos encontremos. Sí, sí tenemos estas 20 personas ahí trabajando en el DIF que hoy enlistamos en la nota de zona franca, Alfonso.
¿Me podrías repetir? Las 20 personas que la investigación de Carmen Martínez encontró que trabajan en el DIF y que son originarias de Jaral, ¿suscribes esta lista? ¿Es cierto o tenemos imprecisiones? ¿Cómo lo ves? Pues me parecería importante precisar que no todas estas personas están trabajando en DIF estatal. Hay particularmente 4 casos que identifico que no están en DIF estatal. Digo, me parecería importante compartirlo porque al final... Bueno, parte de la entrevista está completa en la página de Zona Franca. Sin embargo, tenemos más información sobre el caso. Durante este fin de semana, al menos 3 vehículos oficiales de funcionarios del DIF estatal, que son panistas ellos y que viven en Jaral del Progreso, fueron vistos en la cabecera municipal de Jaral del Progreso. Aquí tenemos las fotografías. El vehículo asignado a Jorge Alejos Vargas fue visto el 20 de agosto de 2017. A las 11:50 de la mañana en la calle Progreso de la zona centro. Esta es la camioneta que se asigna a Adriana García. Fue vista el 20 de agosto de 2017 a las 11:15 de la mañana, también en la colonia Las Flores. Y otro, un vehículo blanco estacionado al fondo, se asignó a Jesús Mares. Está estacionado en la calle Violeta, en la colonia del Valle. Bueno, pues notable la presencia del DIF en Jaral del Progreso. ¿Será casualidad? Pronto lo sabremos. Si Alfonso Borja decide contender por la candidatura a la alcaldía de Jaral del Progreso, quizás por una diputación, se dice que también su hermana estaría buscando un cargo de elección popular, pues sabremos si estos vehículos se dedicaban a otra cosa, además de trabajar en los programas del DIF. En otros temas rápidos.